grandes. Aunque el fallo en primera instancia de la Corte de Sucumbíos benefició a los afectados por la petrolera Chevron, con un dictamen de más de 8 mil millones de dólares, los perjudicados apelarán a la decisión ya que les parece insuficiente. Es un esfuerzo y es un triunfo colectivo. Es el resultado de una lucha colectiva por 17 años, a pesar de que la sentencia es favorable a los afectados. Jurídicamente tiene sus argumentos y está sustentada. Nosotros tenemos ciertas reparaciones en cuanto se refiere al monto que ha dictaminado el juez. El jueves presentarán la apelación en la corte para demandar una cuantía superior, que, aunque no ha sido especificada, podría ascender a más de 27 mil millones de dólares. La empresa ha utilizado ciertas artimañas para confundir al país y al mundo. Chevron ayer, en una forma bastante apresurada, dijo que era una sentencia ilegítima y una sentencia ilegal. Por su parte, la empresa Chevron, que operó por 30 años en Amazonía, no se ha pronunciado sobre las acciones que tomará, aunque ayer calificó al fallo de inaplicable e ilegítimo. Con cámara de Vinicio Betancourt, para Andes, Ángela Meléndez. Andes.